Comezamos o día na Praza Maior de Lugo, onde se erixe o concello, construción de referencia do barroco civil galego. A continuación chegamos á Praza de Santa María, onde se atopa a catedral, mandada a construir a mediados do século VIII polo bispo Odoario. Sairemos da cidade a través da ponte romana sobre o río Miño, que na época unía Lucus Augusti con Brácara Augusta. Uns metros máis adiante, atoparemos a capela de San Lázaro, cunha historia moi particular e profundamente vencellada á peregrinación a Santiago de Compostela. La relación de la capilla de San Lázaro con el camino de Santiago es muy curiosa, es muy bonita. Todos sabemos que en el año 1000 había tres lugares de peregrinación de la cristiandad. Uno era Jerusalén, el más importante, estaba Roma y estaba también Santiago de Compostela. No era el más conocido de Santiago, pero sí era muy curioso. Y la relación con esta capilla es muy bonita. Como sabéis, esta capilla está al lado de un lazareto, donde iban los leprosos y donde iban los enfermos de peste. Pues muchos de estos enfermos, sobre todo los leprosos, antes de morir, hacían una peregrinación a Santiago de Compostela. Pero para ir a Santiago pasaban primero por aquí. Aquí había una orden, que era la orden de los caballeros de San Lázaro, que eran todos leprosos. San Lázaro era el santo protector de los enfermos, de la peste, de la lepra. Entonces estos peregrinos, llenos de fe, porque querían recuperar Jerusalén de los musulmanes, vestían el hábito de los caballeros de San Lázaro. Aquí estaba la orden, es una leyenda, historia, leyenda, siempre está ahí la combinación, que es más bonita todavía. Entonces se vestían como caballeros de San Lázaro, hacían el camino de Santiago, pedían la protección del santo y luego ven a Jerusalén a luchar con estas cruzadas. Y de aquí esta relación tan estrecha. Poco a poco con el tiempo se fue perdiendo, gracias a Dios no hay más cruzadas y ya no hace falta. Pero siguió pues esta capilla y este lazareto pues desde el 1203. Continuamos camiño nunha etapa na que disfrutaremos dos campos, das árbores e da paisaxe coa que nos agasalla o camiño primitivo. Superado o Ecuador, a 100 metros do camiño, atoparemos a igrexa románica de San Miguel de Bacurín, do século XII. Logo de 20 km camiñados, chegaremos a San Romao da Retorta. Fin desta etapa. Estamos ahora mismo en pandemia y la verdad es que la gente está un poco sin ganas ni ánimos de nada. Entonces un poco las vacaciones que tenemos, más por lo menos que, no sé, que, ¿sabes? Darle vida a esto porque la gente está un poco mal y reírnos un poco, respirar, ver la naturaleza y bueno, pues es otra experiencia más en la vida. En la época del COVID el camino, como he dicho antes, es más camino debido a que hay menos personas, es menos turístico y los albergues, muchos de ellos están cerrados, con lo cual, bueno, al fin y al cabo haces piña con los que vas por el camino y vais como un grupo. Además, que yo que acampo tengo la facilidad y la suerte de acampar en lugares a lo mejor que son muy bellos y que a lo mejor no podría estar allí más de un minuto si voy caminando. Este año, como hay pandemia, hemos tirado de la casa por la ventana, entonces vamos a hotelazos. ¿De hotel? Sí, a ver. Vamos, que no nos importa hacernos una mariscada y gastarnos 70 euros. Vamos por todo lo alto. Y bien monas. En el tema de la acampada yo tengo tres reglas fundamentales. Una es al lado de una fuente o un algo de agua. La dos es que sea al lado de un pueblo o más o menos cerca de una casa. Y la tercera es lejos de las carreteras. La cuarta y más importante que no he dicho es el espíritu que tienes que tener a la hora de acampar pues donde puedas y quieras. Vinimos ayer aquí a Lugo, así que ahora mismo vamos a hacer el camino primitivo y nada, lo hacemos con mucha alegría e ilusión y nos despedimos de vosotros con un beso grande y nada, gracias. Chao, chao. Hasta luego.